Hola, ¿qué tal amigos de Productora 69? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy, bueno, estoy desde un lugar que se llama Igdaeon Coswoc, Busan. Y estoy acompañado de Felipe Cruz. Philip, ¿cómo estás, mi Philip? Muy bien, mi George. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues esto es Corea. Miren qué bonito se ve, qué bonito está el mar. Miren qué azulito, qué rico, qué lindo. Bueno, y estamos desde este lugar que se llama Coswoc, porque resulta que todo lo que ustedes pueden ver alrededor, pues son piedras y piedras volcánicas, ¿verdad, mi Philip? Sí, esta es una parte, bueno, de hecho, vean, estaba checando, mi George, que Corea tiene alrededor de 3,000 islas. O sea, ustedes nada más imagínense, 3,000, ¿no? Sí, bien chiquititas, unas, ajá, otras grandecitas. Y otras enormes, sí, ¿no? Uh-huh. Pero resulta que aquí, exactamente en esta parte, pues es una zona de acantilados. Es una zona en donde está muy bonito porque pasan unos caminitos que te llevan justamente a la orilla de los acantilados y se ve todo para abajo. Precioso, pero en la parte donde estamos ahorita es donde mucha gente, sobre todo la gente local, viene a pescar con sus cañas de para hacerlo. Entonces, digo, la gente que ya lo hace como a gran nivel, pues se van en sus balsas, en sus embarcaciones y se meten, ¿no?, al mar. Pero la gente que lo hace como más deportivo viene a esta parte, echa sus cañas y ahí se sientan, se relajan. Pero además, fíjate que pensando en que justamente es un lugar donde pueden pescar bastante y pueden hacer muy buen negocio, aquí el gobierno, además de que están todos estos caminitos, como le dices, que hagan de cuenta que son casi 5 kilómetros, sí, hacia toda esta montaña, toda la montaña, que miren, está bien bonita y está enorme. Bueno, toda esa montaña a todo alrededor va a dar a otra isla allá al fondo, miren, para allá va dando la vuelta de aquella punta de la montaña, va a dar a una isla, y entonces van estos caminitos de madera y de petate. Porque hagan de cuenta que las áreas donde no hay madera, no están los puentes, hay puro petate, ¿verdad? No es tierra tal cual. Y los puentecitos que vemos, hay como, bueno, hasta ahorita no hemos recorrido más que como kilómetro y medio, ahorita vamos a ir para allá, pero en lo que hemos pasado, como unos 3 puentes colgantes, ¿no? Uh-huh. Y están bonitos, digo, no son tan grandes, no son tan largos, pero sí se mueven. Pero aparte unos puentesotes bien, bien agarrados, se ven bien seguros, qué bueno. Que tú sientes que hasta puedes brincar y no pasa nada, no como otros donde brincas. Como intento brincar, exacto. El caso es de que en distintos puntos de todo este camino, de estos casi 5 kilómetros que les digo, pues resulta con que hay áreas específicas que hay casitas hechas con puras piedras, donde justamente los pescadores pueden detenerse ahí como si fuera una habitacioncita de hotel, ¿has de cuenta? Sí, mira, ahorita el pescador que vaya lleva dos peces, mira, pescados en su, sí, red, mira, si quiere. Bueno, pasar. Hagan de cuenta, él puede pasar a las casitas estas, miren, ahí está el señor con sus pescados ya. Y desde hace rato está pesca y pesca. Ya tiene rato, que está, pero lleva dos grandes. Pero pasa a estas casitas y ahí puede dejar sus herramientas. Uh-huh. Por ejemplo, si piensa venir mañana, puede darse un descansito, una acostadita, relajarse un ratito. Puede lavar sus pescados, limpiar, o puede pasar al baño, en fin, puede es un lugar como de relajamiento, pero al final hecho de piedras y justamente sin perder el estilo de todo lo que es este camino turístico, ¿no? Que está, exacto, bien bonito. Está mezclado porque además de que impulsan el turismo, también de alguna manera pues apoyan a la gente que se dedica a la pesca, ¿no? Uh-huh. Y eso está muy padre porque de repente nos hemos topado en algunos lugares en los que hemos ido, como que al turismo no le dan mucha importancia, mi George. Están tan concentrados de repente en la industria, porque hay mucha industria y embarcaciones y trenes y todo este rollo, que de repente el turismo no. Y en esta parte, en donde estamos ahorita, que como se llama, mi George, es que tú te sabes el nombre. Igdae Coswoc Busan. Anda, pues. Ah, no. Coswoc, no Coswoc. Es que en Miami hay un lugar que se llama Coswoc. No, tú te quedaste. Entonces, con lo de Coswoc, de la gallinita. Camino de la costa aquí, pues, para que ya hablemos en nuestro idioma. Igdaen. Anda, pues. Y allá atrás está el puente, miren, ese puente, sí, grandotote que ven allá atrás. Ahí se llama Guangan. Ahora, por fin, Guangan. Bueno, Guangoche. El puente Guangoche, y ahí está una parte de lo que es Busan aquí en Corea, que es esta
Este es la justo la punta de Corea del Sur. La punta de Corea del Sur, exacto. Y de hecho, el mar que tenemos aquí es el que se le conoce como el Mar de Japón, ¿no? Exacto. Y si nos fuéramos así derechito todo para allá, salíamos a Japón. Y si nos seguimos derecho, salimos hasta México. Hasta México, sí, que a lo mejor en una de esas. México, Distrito Federal. No, ahorita yo ya estoy para cantar México lindo y querido, si muero lejos de ti. Pues aquí te quedas. Que digan no estar, que esto... No, yo no voy a estar batallando. Que digan que estoy dormido y me llevas como a Sarita García en el avión. Ah, así. Sentada, sí. Sirve que ya no me arañas mis manitas. No, ya no araño. No, entonces aquí está bien padre. Ahora, a ver, Philip, si te murieras aquí de aquí, ¿sí te gustaría que te llevaran? Pues si ya te moriste. No, claro que me lleven a México. ¿A qué? ¿Yo a qué me quedo aquí? Ay, pues ahí te echamos en no, el... Para que te pesque. No, imagínate. No, liberen a Willy, van a decir. No, pero imagínate, mi espíritu no sale. ¿Y aquí de qué platico con todos los coreanos? Ay, ya, los espíritus ya hablan todos los idiomas. ¿Crees que sea? Ya te veo después. Fíjense, para venir a este lugar del hotel, le está uno diciendo al taxista. Ay, no, la gente. La foto, prende, la foto, ay, no. El nombre en coreano. Le pusimos el güey, todo. Imagínense, a ver, imagínense ustedes que están en la Ciudad de México y llego yo y les digo, yo soy un turista del otro lado del mundo, de Australia. Ay, y les digo, voy a Chapultepec, ¿no? Bueno, eres taxista, por muy taruguito que seas, sabes que existe Chapultepec y más o menos por dónde está. Sí. Ahora, imagínense que están en Nueva York y yo digo, oigan, voy a Central Park. Bueno, ok, pues como quiera, sé dónde está Central Park y lo he escuchado. Imagínense que estoy en París y digo, oigan, voy a la Torre Eiffel. Bueno, pues ya sé que está la Torre Eiffel. Que voy, estoy en Roma, voy al Vaticano. Así. Bueno, pues le dijimos, vamos al Coast Walk de Iktaen con nuestra pronunciation. Además con la foto. Además el nombre en coreano. Además el nombre en español. Además el Waze nos fue a dejar a una unidad habitacional que se llama igual Iktaen, ¿verdad? Que está bien bonita la unidad habitacional, oiga, lo que sea de cada quien. En la foto salen estos montañones y en la unidad habitacional nada más andaban unos chamacos jugando fútbol. Ay, no, qué feos modos. Pero necios. Es que hagan de cuenta que los turistas son ellos, ¿verdad? Ajá, nada más va. Ay, no, y aparte, qué feos de modos. Aparte de todo, siempre hablándole al güey. O sea, le pueden poner el nombre escrito. Ah, no, los señores tienen que hablarle. Pero ah, no, pareciera, Philip, no sé si te ha pasado, pareciera que ellos... Adiós. Que ellos no entienden su idioma. Exacto. Entre ellos no se entienden. Ni hablado, ni escrito. Pareciera, ajá, eso. Yo he llegado a pensar que no se entienden. Sí, sí, sí. Porque miren, ven, hagan de cuenta. Imagínense que yo escribo Chapultepec en español. O sea, y llega un japonesito y me lo enseña en español. O sea, pues yo cuando lo lea voy a entender que dice Chapultepec. Sí. Pero acá se los das en coreano y entonces... ¿Eh? ¿En Yajondi? Ajá, pues sí, ahí dice, señor. Señor, ahí dice a dónde vamos. Iktaen, Coast Walk, Busan. En fin, ay, aparte, como fuman como chacuacos, están. Ay, no, con el asco que me da ahí. Y te los echan en los pies, aparte de todo. Y así, ay, el gargajo va volando allá, que casi me cae en la jeta. Ay, no, qué feos de modos, ¿eh? Son feos. Y eso que yo en México me quejo. No. México lindo y querido. Te digo. Si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí. Que me lleven para allá, al fin que tengo seguro. Que digan de viajero. Ah, sí, tenemos seguro de viajero. No, oiga, ¿sabes también cuál extraño? ¿Cuál? La de la Sierra Morena. Ay, no, morena, esas son del año del canto, Philip. Oye, son la de los ay, las partidos de fútbol. No. Ay, eso porque no se sabe. No te diles que cantan el himno. A ver, no, si no lo cantan. Sí, ni el Jorge Muñiz ya lo sabe. Bueno, no lo cantó Ana Bárbara, bien feo.
Ay, bueno, Ana Bárbara, la única que le sale es la de tu amor es una trampa, una trampa maldita. ¿Y eso? Sí, no friegues. ¿Y por qué la bailas como Macumba tú? No te acuerdas que le haces así, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Bueno, ya sigamos con... Oigan, pues ya nos vamos, les vamos a enseñar imágenes de este lugar tan bonito que está. Cuando vengan a Busan, visítelo, no cobran ni un solo peso. No, está bien bonito, y traen a sus perritos. Traen perritos, traigan agua porque ahí sí te cansa. Ahorita no, porque afortunadamente hace frío. Está haciendo frío, sí. Pero en tiempo de primavera y de verano, dicen que es un calorón, ¿no? Que te asfixias. Entonces traigan agüita porque nosotros no trajimos, ahorita vamos a ir a comprar. Hay también aquí saliendo, hay restaurantes que te hacen el pescado. Así recién pescadito, órale, te lo hacen ahí. ¿Qué quiere pedir una mojarra? Háganme una favor. Mojarra las como la del Conchal de Veracruz. Sí, pero las mojarras son de agua dulce. A mí me vale de dónde la traigan, pero que me la hagan, Filip. ¿Ya te pareces a Montezuma, tú que pedía nieve del Popocatépetl? Con una lechuguita. ¿Y no cuando pedía sus pescaditos así a la talla? ¿No los iban a traer? ¿Hasta Veracruz? Ah, pues así debe de ser. Una pide y el otro cumple. Oye, ¿cómo, te imaginas cómo iban descalcitos corriendo, bajando la nieve del Popocatépetl? No, y luego ya cargando las mojarras, peor. Porque aparte pedía por kilos, viejo atarragado, sí. Parece que se le iba a acabar todo. Era tu ¿cómo ¿quién se llama? Era Moctezuma, ¿no? Me da lo mismo su nombre. La verdad es que no sé ni quién fue ese señor, nunca tuve el gusto de conocerlo. ¿Cómo de que no? No tuve el gusto de conocerlo. Bueno, pero Filip, por la historia sí. Ah, no, yo no sé. ¿Era emperador lo o qué? Lo mío son los espectáculos. Y el único Cuauhtémoc que conozco es blanco. Y ese ni siquiera es de espectáculos. Ya, ahora sí, ya es puro show. Oigan, ya nos vamos, los dejamos con estas imágenes tan bonitas de Ikdaeon, Coswok. Saluda a los Busan, coreanos, mira. Miren, ahí están los... ¡Ay, bravo! ¡Ay! ¡Hola! Que le tome la foto. Sí, ya. Que les va a ir a tomar una foto el Filip corriendo. ¡Córrele, Filip! Bueno, ya nos vemos, los dejamos con imágenes de Ikdaeon, Coswok en Busan. Les mando besitos, cuídense mucho. Esto fue Productora 69 desde Corea. Bueno, la Filip ya se va a ir dosico ahí por ir a tomar la foto a los coreanos. Miren, ahí está. Ahora ya. Ahora desde abajo, Filip, ya no van a salir. Ay, no, qué feos de modo. Ahora parado. ¿Ven cómo no saben ni tomar fotos? ¡Ey! México. Ay, ahora la gorda ya va en medio. Miren, ya se la andan manoseando. A ver. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡México! 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 Ahora ahí, donde la avienten al mar a ver qué va a hacer si se ahoga luego. Bye. Esto es Ikdaeon Coswok en Busan, Corea. Gracias, bye. Viva México, cabrones. Viva México, me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feeling lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, so I stay.
You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone. Hola, ¿qué tal amigos de Productora 69? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy nos encontramos desde un templo hermoso que está a la orilla del mar, que se llama Jaedong Yongun Temple, y es básicamente un templo hecho especialmente para la diosa Buda del mar, que la tenemos aquí atrás. Es esta hermosa diosa que está atrásito de mí y que es enorme y que está en lo más alto de este templo. Y bueno, pues ahorita les vamos a contar de este lugar, pero obviamente les tengo que presentar primero a Felipe Cruz, el Philip, que está aquí conmigo. ¿Cómo está mi Philip? Muy bien, mi George, muchas gracias. Pues mira, bien contento porque finalmente pues pudimos llegar a un templo dedicado a una mujer, ¿no? A una mujer budista. Diosa. Sí, y lo que pasa que en la cultura
cultura budista generalmente pues es al hombre a quien se le tienen más consideraciones y sobre todo a quienes se les hacen más monumentos, estatuas, templos y a quienes se le rinden pues mayormente las reverencias. En este caso, pues como tú bien lo decías, es principalmente pues a una diosa budista, lo cual está muy padre. ¿Y sabes algo, mi George? Este lugar se me hace como muy parecido cuando aquella vez que tuvimos la oportunidad de ir a la Riviera Maya, a el templo de Tulum, ¿no? Uh-huh, estos lugares que está mayas, a la orilla del mar y todo el rollo, pues aquí es algo similar, nada más que con frío, ¿no? Y budista, aparte que de hecho, todo. Fíjense que una cosa interesante de este lugar es justamente eso, que está construido a la orilla del mar, y normalmente los templos budistas están en las montañas y están en medio de toda la vegetación, sí. Tienen como un rollo muy místico, y esto es completamente diferente. Según cuentan, Philip, que se construyó desde el año 1376, wow. Imagínate nada más. No, ya, 800 siglos, años. Sí. Siglos y siglos. Menos. Pero que después hubo la guerra, la invasión japonesa a Corea, uh-huh. Y entonces destruyeron todo el templo terriblemente, imagínate nada más. Entonces en 1930 otra vez empiezan a reconstruirlo. Tardó la reconstrucción más de 40 años, imagínate. Y la verdad es que se nota, mi George. O sea, pero para dejarlo exactamente igual. Como era antes. Ajá, en materiales, en colores, en forma, absolutamente todo idéntico. Entonces así ya está desde 1970 y tantos, ya fue que lo reinauguraron, digamos, lo volvieron a abrir. Y ya está otra vez en funcionamiento. Pero está bien, bien interesante la historia, porque dicen que surgió de un sueño de un monje que una vez soñó a la diosa Buda del mar, que es ella. Y soñó que le decía que pusieran un templo aquí. Entonces él solito se puso a construir. Imagínate en 1300 que había aquí. No, pues nada, pues puros, nada. Digo, puro bosque, si, seguramente. Si ahorita no es que sea un lugar muy poblado. Y no, imagínate tú no, para no, esos no, años, no, pues nada. Yo creo que nada más los animalitos del campo era lo que había por aquí. Entonces está bien padre porque llegan a este lugar. Primero, ¿qué te encuentras, Philip? Es como un mercadito, es ¿no? Ahora es un mercado, está el estacionamiento, luego está el mercado donde venden cosas típicas, tradicionales, comida que, híjole, pues comida la verdad es que... Comida típica también. Comida típica, nos encontramos los famosos pulpitos esos que comí en China, que son hechos a la plancha y que ya no se me antojaron. Pulpos a la plancha. Chiquitos, ¿verdad? Es que pero pues, son puros bebés. Sí, ¿verdad? Bueno, es que no sé si sea la especie que está chiquita o sean puros bebecitos, la verdad no lo sé, pero los ponen a la plancha y la verdad es que tienen un sabor a cebo, o sea, la verdad no están buenos, mi short, No. Pues yo ni probarlos. No. Que le y y ya luego venden ropa que es como típica de aquí de la localidad, dulces y cosas así. Y a la entradita, pues ya está una. Bueno, de hecho también están los símbolos del zodiaco. Uh-huh. De ¿cómo se llama esto? Ahí tienen un nombre, se me fue. Los signos, ¿no? Sí, los signos zodiacales. Bueno, los representantes de los signos zodiacales que vienen a ser que el caballo, la víbora, el conejo. Puerco. El puerco. Bueno, es el cerdo. El cerdo, ¿entiendes? Ajá, sí. Están a la entrada, luego te topas con una torre que es de 12 pisos, que es una pagoda de 12 pisos, y empiezas a bajar y a bajar escalones para llegar al punto donde estamos. Bajas en total, dicen que son 108 escalones, que significan los 108 estados de ánimo del ser humano. Fíjate, yo ni sabía que tenía 108 estados de ánimo. Yo fíjate, yo nomás cuando... me conozco el del mal humor y ya. El estar de malas y ya. No, fíjense, voy a decir algo. Hace algunos meses que Araceli Viru es una gran amiga, me invita a estudiar budismo y todo este rollo, yo me quedé hasta el octavo, porque a cada uno de los estados de ánimo le dan una estudiada, mi George. ¿A pero poco? Una estudiada. ¿Pero o sea, cuáles pasan a ser 8? Uy, no, bueno. Por o sea, ejemplo, alegre. Es que no son los estados de ánimo como nosotros los conocemos. Alegría, tristeza, felicidad y demás. No. Tienen obviamente nombres budistas y te van llevando. ¿Qué significa cada uno? Es que son como etapas de la vida y cada etapa de la vida tiene cierto número de estados de ánimo. No puede ser que, por ejemplo, tú de los 40 a los 50 años puedas tener los mismos que tuviste quizás cuando naciste. Exacto. Entonces van evolucionando tus estados de ánimo y yo me quedé en el octavo. Ahora que me dices, porque yo no me enteré que eran 108, ahora que me dices que son 108... No, pues no le llegaste ni al 10%, Filip. No, y ahorita ya para qué estudian los anteriores, ya mejor dile que te digan en qué termina. No, y espérense, les vamos a contar algo.
Fíjense que estábamos justamente en la pagoda que estaba diciendo Jorgito, estábamos allá arriba, ¿no? Y ya íbamos justamente a descender porque queda, entramos por la parte de arriba, hay que bajar los 108 escalones y entonces ya podemos estar dentro del templo. Pues estábamos allá arriba y que empiezan los teléfonos como locos, el de Jorge mío. No, el de todos. El de todos. Empiezas... Yo pensé que le había activado algo porque empezó a sonar muy feo, como cuando se te va a bloquear el teléfono. Y yo le apretaba y no hacía nada. Y después empezó a oír que el de Philip también y el de los demás que iban a nuestro lado también le sonaban. ¿Y qué era? Ah, bueno, pues era... Ay, nos vas a pintar, creo, tú. Ya no alcanzaste, lo siento. Lo siento, ocho. Creo que llega hasta el noveno. No, espérense. ¿Saben qué pasó? Que resulta que era una alerta de seguridad. Pero imagínense ustedes, si la alerta nos llega en coreano... Pues así llegó. ¿Cómo vamos a saber? No, pues nosotros decíamos... Yo pensé que era un tsunami. Dije, pues estamos aquí a la orilla del mar. Mi George, es que parece mentira, pero eso podría ser, ¿no? O sea, ustedes nada más imagínense. Es que se las quiero poner aquí para que ustedes vean cómo nos llegó. Miren, ahí dice, de hecho, alerta de seguridad... Y viene la fecha y la hora. Fecha y la hora, pero viene en coreano. Mi George, si es un tsunami, ¿para dónde corremos si no hablamos coreano? No, y si no tienes otra opción, si aquí está el mar. Ahorita se los vamos a enseñar, pero aquí está el mar. Aquí luego lo tenemos de frente. Entonces le digo a Jorge, déjame buscar en la aplicación y ponerlo para que nos traduzca. Ah, bueno, pues el internet bendito que jala re bien, pues nunca me dejó. Hasta que yo solito empecé ahí a checarle y pues dice que hubo un temblor de 3.7 grados. A 15 kilómetros de aquí, de donde veníamos. Sí, entonces pues no estuvo tan fuerte, pero... Ni lo sentimos, la verdad. Pero el gobierno sí te avisa, ¿no? De cualquier cosa. Ay, pues sí, pero muy mal, porque debe venir en inglés y en coreano. ¿Cómo aquí cuando nos enteramos? En español, porque tú que hablas inglés y yo... No, pues de todas maneras es más fácil que traduzcas en inglés, aunque sea en una aplicación, que en coreano. Sí, pero bueno. Entonces ya le digo a Jorge, no hay que entrar hasta que no sepamos qué sucede, porque si no la gente, ¿qué tal que empieza a salir de repente y estampida humana? No, pues ya nos esperamos unos 10 minutos y ya pudimos entrar, ¿no? Pues les vamos a mostrar parte del lugar y obviamente les vamos a mostrar imágenes de cada punto, porque además, fíjense, aquí independientemente a que tienen el altar principal, que es para que le recen a la diosa, o allá abajo también le hacen reverencias y demás, y oraciones y todo esto, pues también tienen aquí un Buda dorado, completamente dorado, dicen que en oro, para que también le pongan su veladora, le pongan su oración. Hay quien le trae hasta como comida o cosas así, pues es parte de sus creencias, entonces se lo dejan ahí. También están los cerditos dorados, que dicen que ellos son para la abundancia. ¿Qué pasa? Les dejas una monedita y les sobas la pancita a los cerditos y te dan este dinerito. También está la fuente, ¿verdad? La fuente de los deseos, que hay que echarle una moneda, pero hay que atinarle. Tienen una como cazuelita entre la pancita. Como un molcajete, como le tienes que atinar. Un molcajetito y hagan de cuenta que le echan el huesito de aguacate. Órale. Y si cae en el centro, te cumplen los deseos. No, y se han caído muchas, ¿verdad? Sí, pero luego anda uno por ahí que anda... Anda haciendo uña ahí, ya lo vimos. Y ya después ustedes... también está el dragón, que el dragón es el protector de aquí, que está bien bonito. ¿Viste las miniaturas buditas, que tiene? Las buditas en miniatura. Oigan, el dragón simboliza sabiduría en la cultura oriental, dígase Japón, China, Corea, toda esta zona. Donde ustedes vean un dragón es porque ahí hay figuras que representan la sabiduría. Hace ratito que entramos también a uno de los templos que hay aquí, que por cierto, para entrar a cada uno hay que quitarse los zapatitos, de quedarse a veces descalzo, a veces con calcetines, y ya te dejan entrar, ¿no? A cada uno de los lugares. Hay un monje tibetano, bueno, en realidad es una mujer, monje tibetano, que ya no es tan fácil verlo. Yo pensé que era hombre. No, es una mujer. Qué bonito cantan. Canta bonito. ¿Cómo puede estar en una cunclilla posición, y en no una... se mueve y derechita, no, derechita? Ay, no. No. Pero aparte cantan unos mantras tan bonitos. Yo le decía a Jorge, porque Jorge me decía, desde afuera se puede tomar video. Le dije, yo sí me quiero meter, ¿no? Para ver. Bueno, una sensación de tranquilidad y de paz y de armonía que sientes dentro. Yo sí me puse allá a tomar unas... alterar todo con tu video. Unas imágenes. Pues ya cuando llevaba yo como 5 minutos, me dicen, no video. Ah, dije, sí, bueno, todavía me regaña a mí. Mira, qué feo de modos. Pero yo no sé.
Y luego ya todavía tienen que subir más escalones para venir a donde está la diosa de Buda del Mar. Buda del Mar, miren, mira qué bonita, está enorme. Y atrás de ella, ya no se ve, porque ya es un lugar cerrado, pero atrás de ella, justamente atrás donde están todos estos árboles, y que si ahí se ponen atención alcanzan a oír cantos budistas. Bueno, pues ahí es donde está su templo, su, como digamos, su capilla, donde los budas están ahorita orando y cantando, los monjes. Los monjes, pues, budistas, sí. Pero eso lo ven desde una toma aérea, porque así ahorita no hay paso hacia aquella área. Y no nos dejan ir. No. Estaría increíble pero ir a tomarles video. Pero está atrás de esos árboles, Filip, que sí, ves esos sí. árboles, atrás está su capilla bien bonita. No, y debe ser, porque te digo que cantan, y aparte cuando los monjes cantan, George, lo hacen todos, pero mira, a una sola voz, pareciera que es uno solito, ¿no?, el que está cantando. No, pero además la gente cuando viene y le hace reverencia y le ora y se agacha y se acuesta y hacen todas estas cosas que yo no sé exactamente cómo se le llamen, pero bueno, para mí es una reverencia y una oración. Los ves con una fe tremenda, o sea, una pasión por orarle, respeto. Y respeto hacia sus, pues hacia deidades. Sus deidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues vamos a mostrarles lo que tenemos acá de frente a nosotros, y además les dejamos imágenes muy, muy bonitas de este lugar, que de verdad cuando vengan a Busan, cuando vengan a Corea del Sur, justo a la punta de Corea, pasen por este lugar, que además no cobra ni un solo peso. Está un poquito lejos de la ciudad, pero miren, no hay nada que 20,000 wons les complique la vida. Un taxi, o hay incluso autobús o un como metro o un área, un tipo trenecito que los trae muy cerca de aquí, ya caminan y llegan hasta aquí. Y no, la verdad es mal. Que vale la pena, mayor. Vale muchísimo, muchísimo la pena. Es de los lugares más bonitos que sin lugar a dudas hemos. De hecho, este está nominado como el centro budista más bonito de todo Corea. Y debe ser, no, pues lo estamos viendo. Es pequeño, tampoco es que sea muy tan grande. Muy chiquito, lo recorres muy rápido y bien a gusto y despacio y ya. Y a mí lo que me encantó es haber visto a un monje tibetano. Ya no es tan común, mi George, no. Éramos tibetanos. Después del pleitazo que se aventaron con los chinos ahí por lo del Tíbet y todo. Ay, ya ves que ya ni me lo Ay, no, qué feos. Ya ves que los exiliaron y los mandaron a la India y todo son el rollo. Feos de modos, sí, la verdad es son que feos. Sí. Pues ha sido un poco complicado. Aquí hay monjes tibetanos y cantan muy bonito. Entonces, vale la pena mucho que vengan cuando tengan oportunidad de verdad conocer este lugar, esos templos budistas, realmente budistas. Vale la pena, es encantador. Y mi George, con las imágenes que les vas a presentar, yo creo que se van a enamorar de este lugar igual que nosotros. Y los dejamos justamente con esas imágenes de este templo que se llama Jaedon. Tampoco la vamos a regar. Yungwen. A ver, es que espérate, es que. A ver si se llama así o no. A ver si latinaste o no latinaste. Jaedon Jungwon. Ah, Jungwon. Me fui con un N. Ya, Jaedon. Jaedon Jungwon. Jungwon Temple. Jungwon. Ok. Pues aquí bueno, estamos. Pues las dejamos con estas imágenes. Miren qué bonito. Vamos a dar la vuelta para que ustedes vean todo lo que nosotros estábamos viendo mientras grabábamos esto. Miren qué bonito. Y bueno, pues muchas gracias. Esto fue Productora 69 desde Corea en el templo Jaedon Jungwon. Jungwon. Thank you.
Hola, ¿qué tal, amigos de Productora 69 y En Shock? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy estamos transmitiendo aquí desde Shanghái, desde el Centro Financiero de Shanghái, y como pueden ver, acompañado de Felipe Cruz, el Philip, que ahora ya se llama Puto. Así. Oye, no. ¿Cómo no, estás, Philip? Estoy muy bien, gracias. Pero ya vas no, con tus habladas. No. Lo que pasa es que hace ratito, ustedes deben saber que venimos de un jardín muy, muy, muy bonito, de un templo, de un un mercado, de todo, que venden de todo un poco. Y resulta que tomamos un taxi que nos iba a traer al Centro Financiero de Shanghái, que por cierto, Shanghái es la ciudad más importante, una de las ciudades más importantes de China, pero la más poblada, por lo menos del país, ¿no? Entonces está muy bonito. Se ve que está bien poblada. Ahí les va, que para tomar un taxi es una aventura total, mi George, porque todos van ocupados, todos. Y los que no van ocupados, quién sabe, por alguna razón no nos levantan. Bueno, pues resulta que ya tomamos el taxi, ¿no? Y entonces ya nos pregunta, ¿para dónde vamos? Pues ya no, pues que vamos al World Trade Center, ¿no? Pues quién sabe qué es eso, ni lo conozco, dice el chinito, ¿no? Pues no empieza a decirle acá, ¡puto! ¡Puto! ¿Cuándo? Y le digo, oye, tranquilo, le digo, o sea, sí está bien y se yo ve. Yo apenas me estaba acomodando, ya saben de eso que se va haciendo uno así en el taxi. Pero, ¡puto! Como dice por ahí tu excomadre, ¿no? Lo que se ve no se pregunta, pero tampoco es para que te lo estén cantando a la cara, la verdad, lo que es, y ¿no? Y menos en China. No, y menos en China, ahora sí que te leyeron el precio, pero en corto. Dijimos, oiga, usted no será pariente de Moni Vidente, señor. Ah, era la Moni Vidente de Shanghái, ¿verdad? Yo creo que sí. Porque nomás me vio y dijo, ¡puto! Bueno, pero nosotros nos figuramos que quiso decir algo bonito. Bueno, una ofensa tampoco, Pues ya me da lo mismo que eche las habladas. Pues, oigan. Total. Bueno, pues estamos en el Centro Financiero de Shanghái y quiero presentarles lo que es realmente este lugar tan impresionante, tan bonito, tan moderno. Se respira dinerito. Money, yuan. Para todos lados que ustedes volteen, es dinero, pero a lo bárbaro, mi George. Miren, ahí les va. Vean nada más todo eso. Vean nada. Miren las bolas de fuego. Deben ser las bolas del dragón. Miren. Miren la publicidad en pantallas ahí. Menos tu cara. Tu cara no cuenta ni mi gorra. Miren, y esto que pueden ver ahí, enorme, le llaman el edificio de el destapador por la forma que tiene hasta la punta, miren, que parece que ahí podría entrar una coquita y la puedes abrir. Y ese es un observatorio, desde ahí ves toda la ciudad impresionante a la hora que sea. Entonces la verdad es que está bien, bien bonito, está este puente hecho exclusivamente para que la gente venga, se suba, disfrute, tome fotos, selfies, lo que quiera. Y se la pase muy, muy a gusto. Pues está pensado principalmente en que los turistas vengan aquí a dejar su dinerito también, mi George. Claro. Porque pues obviamente la gente al tener la facilidad y los accesos correspondientes, pues no dejan de venir. Entonces, como los turistas no traen coche, pues hay que contratar taxis, en fin. Pues obviamente es la forma en la que desencadenan la economía de aquí del país. Y además, miren, acá al ladito, ahí donde está esto rojo con blanco, con azul, a ese lugar es un mall muy, muy grande. Entonces puede hacer las compras que ustedes quieran. Imagínense aquí en Shanghái. Ahorita vamos a ir a ver qué nos llevamos, aunque son unos llaveritos de $1. Por lo que, menos, mi papá. Oigan, vamos a voltear la cámara para que vayamos juntos caminando por este puente que está muy, muy bonito, muy amplio, muy, muy bien custodiado, lleno de seguridad para que no tengamos ningún problema nadie. Entonces, está muy de buenas el señor policía, por cierto. Ah, sí, se ve que ya está harto de estar aquí aplastado, pero bueno, ni modo, es su trabajo. Pero hay seguridad. Aparte de todo, estamos en un puente, de hecho pasan las avenidas principales por abajo, ¿no? Y para subir, escaleras eléctricas. Y para bajar, escaleras. Nada de que no, suban caminando. No, con esa suerte, ahorita que ya no caminen, ahí vamos para abajo a ver con mis rodillas que ya me duelen. Oigan, voy a voltear la cámara y ya vamos juntos a conocer este lugar que está muy, muy bonito, porque no hemos caminado por aquí, a ver qué nos encontramos. A ver qué hay. Dale. Ahí va. Oye, como gritan, George. Ay, sí, ya. Mira aquella. Vela. Y se están tomando una foto. Ya les dijeron. Miren, cállese, miren, señora. Son estas. Salga bonita. Estas. Dijeron que se callen para la foto. ¡Ah! ¡No! ¡Ay! Que ya para cachetearlas. Ahí vamos ya.
Miren qué bonita vista es con estas flores ahí. Las flores y todo el rollo, ¿eh? Tan, tan rositas. Parece que están pintadas, ¿verdad? Mira. Pues ni parecen naturales, más bien parecen como de papel. Pero no, son no, naturales. No, las, y las cuidan mucho, aparte de todo. Pues ya ves que hay policías cuidando los parques, o sea, pero no cuidan a la gente, cuidan el parque. El pasto, ajá, las sí, flores, sí, sí, los árboles. Está bien padre. Vamos a caminar hacia las argüenderas esas que estaban tomando la foto, que luego siguieron grite y grite. Van a creer ustedes que por qué no les gustó cómo salieron en la foto. Ay, no, bueno. Es como si yo reclamo. Pues es una foto, no es este anime. No, pero bueno. Pleiteras, argüenderas. Hola. Hola, hola. Ni hao. Ah, no, esas son bien platiconas. Qué óvole, sí me saludan por lo menos. Miren qué cosa más bonita vamos viendo por aquí. Las bolas, vamos hacia las bolas, camine y camine felices de la vida. Esa. Bolas a mí. Miren, ahí está la subida de las escaleras ¿la eléctricas? ¿De quién? Las escaleras eléctricas. Porque tiene varios accesos, aparte de todo. Pues sí, de un lado y del otro. Ah, mira, ahí está el banco HSBC. ¿Dónde? Aquí arriba con las letras en chino, mira. ¿Eso quiere decir? ¿Ese? Es el HSBC. Ay, es bueno, esos tienen tantos bancos sucursales y nunca tienen clientes. En todos. Yo no entiendo, ladrón de amores. Ah, pues, yo ¿cómo? Sí entiendo. Ah, bueno. Ya ese es otro tema que luego abordaremos. Luego ya les contaremos. ¿Ya vieron? Miren la amplitud del puente. Para venir bien a gusto, sin todos apretados, sin que te sientas incómodo. Bien a gusto puedes andar por aquí. Es muy grande, aparte la zona financiera de aquí de Chongqing. Mueve la economía del país. Pues mueve, fíjate nada más, aquí están todos los dólares, euros, yuan, todo lo que necesiten está aquí. Miren la publicidad, que esas publicidades me encantan. Vean el tamaño de pantalla que es. Dice que dirá, dice Skywalk, quién sabe qué será. Skywalk. Como un edificio, ¿no? Como que lo están construyendo, pareciera, ¿no? Como departamentos serán. Y ¿no? Esta será como lo que en México podría ser la Avenida Reforma, ¿no? Pues sí, yo creo. Miren. Está muy amplia. No hay tráfico. Oye, yo pensé que en China había muchísimo tráfico. Sí hemos encontrado, la verdad sí. Pero no mucho así como para ponernos a llorar, ¿no? ¿Verdad? Pero son tramos. Ajá. Miren, ahorita está bien tranquilo. ¿Qué hora es aquí, Filip? Aquí ahora son las 4:20. 4:30. 4:30. Pues ya la gente pudiera salir de trabajar. Miren, está súper tranquilo. Mira, ahorita que estamos grabando esto, mi George. Son las 3:30 de la madrugada. Ay, no. Duerman mientras nosotros trabajamos. Ay, por Dios. Pobrecitos. El Banco de Shanghái, mira ese. ¿Cuál es el Banco de Shanghái? ¿Este de ahí? Es el Banco de Shanghái. Los otros, pues quién sabe qué pasa a hacer. Porque... Pero miren, ya no falta mucho, de hecho faltará como una hora para que oscurezca. Uh-huh. Y si estamos todavía aquí, que es lo más seguro, ustedes van a ver qué diferencia, porque qué manera de iluminar cada uno de estos edificios. No, miren, este por ejemplo, me acuerdo de ese de cuadro, ese edificio, hagan de cuenta como los juguetes que había antes, ¿te acuerdas de unos juguetes que había, que eran transparentes? Todas las piececitas eran transparentes, así iluminan ese edificio, se ve transparente, pero bien iluminado, bien bonito. Y aparte, a cada uno le buscan de acuerdo a la arquitectura el tipo de iluminación. Ajá. Ese es amarillito, miren, este que es como antiguo, como ese castillito. Que tiene un castillito arriba, es como mira, amarillo, basura, así. Fíjate, los botes de basura, ahorita ya por ejemplo le cortaron la planta. Pero tiene su plantita y además allá tiene donde ponga los chicles y las colillas de cigarro, en este. Y ya aquí abajo pues, son los botes normales, para reciclables, para orgánicos. Entonces pues, está todo muy bonito, ¿no? Ya para Navidad van a estar las nochebuenas ahí listas. Oye, mi George, no, como aquí está muy limpio. ¿Qué tal el jardincito ese donde nos sentamos? Estaba sucio, mi George. Estaba el jardín no estaba sucio. Lo que estaba era el miadero de un gato que andaba ahí. Que, pues, ¿dónde quieres que se haga el fregado gato? No, digo, en eso estoy de acuerdo, pero olía muy feo. Sí, olía feo yo.
Y aparte ya me tocó entrar a los baños y estaban asquerosos también, ¿eh? Ah, pero es que aquí también se usan. Miren, aquí está, fíjense. Aquí está, dice Jimao Tower, que es ahí donde les digo que pueden subirse a ver desde arriba. Shanghai Tower es la de al lado, ¿no? Después está Shanghai World Financial Center, ¿no? Que debe ser todo esto. El metro está a la derecha, aquí derecho salen al metro. Y Shanghai International Finance Center. Entonces es para acá. Sabrá Dios que quiera decir cada cosa, pero pues vamos para acá, ¿verdad, Phil? Pues si las flechas dicen que vayamos para allá, vamos. Por lo menos saldremos al metro. No, miren qué bonito. Vamos a asomarnos por acá también. Para que veamos. Lo que son las motos y las bicicletas, aquí es lo suyo. Miren, ahí las bicicletas. Miren el estacionamiento de bicicletas, de carros. Bueno, imagínate si no hubiera bicicletas y motos. Cuantísimo carro. Ahí sí. ¿Ya vieron qué bonito? Mira, los China, árboles. Taipei. ¿Dónde dice China? Ah, de ser de dónde. ¿De Taipei? Okay. El que no he visto es el edificio de Huawei. Ahí pasamos uno bien grandote. Debe ser impresionante, no lo vi. Aquí no, en otro lado. Ajá. No sé. Ah, no, pero eso fue en Japón, ¿no? No, aquí. Yo no lo vi. Ah, en la avenida esa de las compras, ahí hay una. Ah, ya. Que es por donde estamos hospedados. Ahí mero. Miren qué bonito está. Miren acá. Ay, pero poco. Mira. Cartier se está anunciando en barato, miren. En sencillito. Es la tienda, ¿no? Pues no sé si a la tienda, pero sí. Esa es su publicidad, mira, enorme. Paradores, mira. Mira. Ah, sí, aquí entramos al centro comercial. Y al metro, aquí sales al metro. Miren, qué bonito. ¿A poco no? Está impresionante. Está el tamaño, muy, la muy, forma, muy el orden. Bonito. Muy organizadito. ¿Y ahora para dónde vamos? Luis Buitrón. Oye, ¿y no era para el otro, para allá? ¿Cómo es para allá? Yo pensé que había escaleras, pero no. Y aquí entramos al centro comercial. Ah, sí, aquí ya es para entrar al centro comercial. Ah, es que entras aquí y luego ya te vas a la derecha para agarrar para el otro, salir al otro lado, el otro puente. Uy, aquí no nos van a dejar. Voy a tener que parar la grabación porque no nos dejan entrar grabando. Y ahorita la continuamos, ok. Pero miren, aquí es el que dice ITC, IFC, ¿no? LFC, no, IFC Mall. Es FIF, ¿no? Acá, a ver, mejor acá. Porque tiene una F, ¿o no es una F? Acá está Riverside Avenue Super Brand Mall, Shanghai. Oriental Pearl TV Tower of Shanghai. Ah, mire, la torre de televisión de aquí de Shanghai. Esa debe ser la de las bolas, ¿no? Y el Taiping Finance Tower, el que tú dijiste es aquel. Shanghai Tower, Jimbao, Shanghai World. Ok, vamos a entrar y ahorita le continuamos. Nos metimos incógnitos para mostrar adentro del centro comercial y ya salir al otro puente. ¿Lo vieron? Se ve muy, muy bonito. Oigan, pero las puertas estas pesan como si... ¡Ay, no! Está pesadísimo. Y el chinito que no me la agarra. ¡Ay, no! Ahora sí que te la modo. Ábremela. Miren, miren qué vista. Ah, ya se siente. Mira, nada más de un puente a otro. Nada más en lo que sí. Entramos de un lado a otro. ¿Ya vieron cómo está dando el sol de bonito aquí en ese edificio? Las piernas no es el atractivo de las chinas. Ay, pues son plaquitas, tú no como tú. Gorda. No. Tosca. No, y fíjate, por ejemplo, ella está guapitona. Pero no.
Esta debe ser la de televisión, ¿no, George? Ah, mira, ahí está el metro. Ahí está la entrada del metro. ¿Nos metemos? ¿Cuál es la de televisión? Ahí está, ¿no? Esa, ¿no? La Pearl. Sí, se llama Perla TV. Pearl TV, dice ahí. Pues está muy bonita. Muy moderna. Mi hija está ahí, mira. No, lo interesante va a ser ahorita que se los presentemos con todo encendido. Pues tendrían que apagar todo para encenderla. Vamos a ver hasta dónde llegamos aquí por este puente que está bien largotote. Ahí vieron al güero. Ahí estaba el güero. Miren aquella otra publicidad en azul al fondo. Miren. Ven que el pantallo. No, ese está hermoso. Ahora aquí la chica. Miren, aquí vienen a modelar las chicas. No es china, pero sí desfigurosa. Dime tú qué modos es. Ella en modelo, Ella en modelaza. Le estaba diciendo en la pantalla qué bonita está. Mínimo, ¿cuántos pisos tendrá cada edificio, George? Ay, quién sabe. Pero muchos. Pero muchísimos. Miren, desde aquí la avenida, cruzamos. Ahora aquí también entran tifones, ¿eh? Ay, sí, pero te tienes que venir a pensar en eso si ahorita el clima está perfecto. O sea, yo me refiero por la altura de los edificios. ¿Te imaginas estar hasta arriba? Debe ser tremendo. Luego echar habladas. Deja ver qué dicen aquí los letreros. Dice que es el metro a la izquierda. Oriental Pier TV, Tower, Superbrand Mall, Shanghai Ocean, Aquarium, hay aquí Aquarium. Ay, mira, deberíamos de ir. Ya se quitó el matute, si estaba tomando yo el letrero. No estaba tomando a él. Pues sí, ay, dime qué modo. Ajá, hasta que se diga Don Gato. Don Gato. No, Benito Bodoque. ¿Qué pasó, Don Gato? Oigan, miren qué bonito se ve. Oh, aquí está. ¿Crees que nos dejen entrar a lo de televisión como para ya? Ser espectacular. Yo me imagino que ha de tener algún mirador, ¿no? Pero aparte, ¿te acuerdas, Philip, cuando llegamos aquí a Shanghai que veníamos del aeropuerto? Que esas bolas en la noche cambian de colores. Cambian, sí. Oye, pero aparte qué ingenio y qué creatividad, porque como se llama Pearl TV, pues hacer el edificio en forma de perla, que acierto, ¿no? No, qué dinero. ¿Cuándo se te va a olvidar el nombre de la televisión si conociste el edificio? Teniendo dinero, pues haces lo que quieras, el problema es cuando no hay dinero. Bien. Esperemos que les esté gustando porque nosotros lo estamos disfrutando mucho. Mira, ahí está Hermenegildo Seña. ¿Está qué? Hermenegildo Seña. Anda. Miren. ¿Vieron que está enorme el puente este? Y esto que lo agarramos a la mitad. Sí, pero no hemos terminado porque todavía mira toda esta. No, sí, pero digo, no lo agarramos desde el principio. Sabrá Dios dónde empieza. Cruza, yo creo que todo es centro financiero, ¿verdad? Yo creo. ¿No será aquí la muralla china? Oye, tanto atravesadero. Oye, ¿la muralla china cuánto? Más de 8,000 kilómetros. Miren, vamos a venir para acá. Ah, pero no. Pero que hicieron la muralla para protegerse, es que ¿no? Es que no te sabes lo mejor de la muralla china, mi yo. Pues que tanto cemento que gastaron, ¿no? Tantos albañiles que les pagaron y todo. ¿Cuántos años se tardarían? Ay, en nuestros siglos, pero, ¿no? Ajá, pero bueno, tanto que se... Para que los fueran a invadir los mongoles. Ay, no. De todas maneras, les ganaron. Les ganaron. Y luego también, ¿quién entró? Otro país también entró y les volvieron también a ganar. ¿Ya vieron qué bonito? Mira, y desde aquí ya no se ve tan grande, desde aquí. Ay, bueno, grande, depende de para ti que es grande, está enorme. ¿Y ya viste ese edificio también que tiene como muros de estos griegos? Ay, si quién sabe qué dirá ahí si no masticamos ese. ¿No será lenguaje? El hotel este, el... Pero miren. ¿El Caesar Palace? No. Ay, no, que sí. Pues es que así son, ¿no?
Miren qué bonito. Pues vamos a cruzar al otro lado, venga. Otra vez están peleando. Hola. No, si están bien platiconas, que porque es cumpleaños de una. Ay, no. Se felicitan, ya casi se cachetean. Sus gritaderos. Y se quejan de una. No, y eso que yo les hablo con amor siempre. Sí, Filip, aunque lo dude. Y a veces me exalto. Eso también. Miren, como siempre, tienditas en todos lados. Mira, aquí se venden. Ah, no, no venden coche. Miren, ahí están las comiditas. Este es. Restaurantes. Vamos a comer ahorita, ¿no? Acá también. Refresquitos, café, pan, mira, qué rico. Tu delirio. Más comida. Miren. Y a comer con palos. Con unos taquitos me conformo. No tengo, no necesito palos. Ah, ya vi la Mac. ¿La Mac? ¿El Mac Store? ¿Dónde? Sí, ya la vi. Ahorita van a ver qué cosa más. McDonald's. Impresionante. Vamos, vamos. Miren, ya estamos ahora sí al pie de la Pearl TV. Mira. Miren. Aquí la gente baja para ahora cruzar al otro lado, agarrar el otro puente e ir hacia allá. Pero, no, si no vamos a bajar aquí, nomás les voy a enseñar. Miren. Miren, 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 miren. Yo no veo ninguna persona afuera en los miradores, a nadie. Ah, es que no sé si, en primera no sé si haya mirador, yo nomás dije que a lo mejor. Y en segunda, si hay miradores, están atrás de los vidrios, no hay afuera tú. Debería. Yo ahorita se hubieran aventado, quién sabe cuánto estás viendo. La gente, tanta locura. Está hermoso. Hermoso. Vengan. No, 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 me ha fascinado esto. En esa parte de aquí, yo creo que ya será la hora de salir de trabajar yo. Pues yo creo que ya viene gente. Muchísima gente, estaba más tranquilo hace ratito. Oye, pero imagínate diario cruzar este puente, ay, necesitar la lluvia. No, espérate, en la lluvia, deja tú de la lluvia, ya me da yo adelgazado. Ah, pues vente para acá. Miren, para los amantes de Mac, Apo, miren. Ahí está Mac. Ah, mira. Ahí está la manzanita, ¿ya vieron? Donde va pasando el camión. Qué bonita se ve, ¿verdad? Ha de estar enorme la tienda, me imagino. Aunque entramos a una tienda aquí en Shanghai de Mac y tenía cosas muy novedosas de... ¿cómo se llama? Tenía, bueno. Como para el iPhone y todo esto, pero... Fíjense que no tantos accesorios, son más laptops que venden, bueno, y el famoso 11, ¿no? Ajá, MacBook Air y todo eso, MacBook Pro y eso. Pero es lo que más venden. ¿Estaban en curso, capacitan a la gente para que aprendan a usar? Pero estaban en clase, ¿eh? Ajá, como 10 sí, personas, ¿verdad? Sí, en la clase. Pero eso está muy bien. No, pues está increíble, imagínate lo porque que necesitamos. Ya que vas a pagar una lanísima por... Mira, bueno, allá en México y en Estados Unidos, que yo sé, también te dan los cursos, pero son personales. Ah. Aquí fue una clase de grupal. Así que no te hagas compra y te dan la clase, órale. Sí, vean qué bonita presentación de colores hay ahí. Ya venimos más cerca de la TV. Nos llama. Yo creo que esta es la mejor toma de del edificio. Este sería su frente, miren. Qué bonito está. Está lleno de gente tomándose fotos y tomándole fotos al edificio. Porque obviamente vale mucho la pena. Miren, vean esto. Ay, 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 me ando cayendo.
Mira, esos es el que venden los tickets. Yo creo que son para subir al mirador. Sí. En esta parte. Ahí aquí. Los tickets. Mira. Allá está el acuario, mira, George. Allá el acuario. ¿Ya lo ves? El triángulo, ¿no? Ajá, el triangulito. Ese es el acuario. Foxconn. Ahí tu mano. Foxconn. Ahí con. No, ahí dice, ya, mira, con doble N, como mi correo, con doble N. Mira, así está Fox. Miren, con. Qué bonito. Qué cosa más bonita. Me ha gustado demasiado. Es realmente precioso, hermanos. Vamos del otro lado, ¿ves? Tienen que venir a conocer. Mira qué bonita, ¿cómo se le dicen la qué? Que es como un... La rotonda. Estamos en la rotonda de Shanghái. Disfrútenla y véanla al todo su esplendor. Es la rotonda, Villor. Tomemos la rotonda y salgamos a la quinta fila. Quinta salida. Toma la cuarta salida y di... No, pero es... Conéctate, gira a la derecha, dice el otro. Ahí la otra. Miren. Pero creo que gustó más tu Waze que el de Boneta, ¿verdad? A veces nadie lo oye. ¿Ya vieron qué bonito? Pues esto es nada más parte, porque miren, va hasta allá, hasta el fondo, va para acá, va para allá. Esto es parte nada más de lo que es el centro financiero de Shanghái. Así que ya se imaginarán todo lo que aquí se maneja de dinero. Y por algo es toda una potencia China. Ajá. Para que poses ahí junto a la torre, mira. Cuesta de 10 yuan. Ay, ahorita yo me tomo la selfie. No gastas. Vamos a terminar con esta parte para que ustedes vean la entrada al centro comercial donde está Mac y ya se queden muy contentos, muy impresionados. Y ya la hizo para allá. Yo. Sí, no, es una cosa increíble. Aparte ve qué limpio se ve todo, qué a gusto. Mira aquel restaurante ahí en ese edificio. ¡Ay! Desde ahí tienes una vista muy bonita. Ay, Dios. Un verde. Ahora, ¿se te antoja a ti como para venir a vivir aquí yo? No. ¿No? ¿Por qué? Ay, no, con tanto chino, no. Pero sí, nada más son 1.200 millones, no te espantes tampoco. En México somos, ¿qué? Un millón, no, somos 120 millones en México. Mira, si por lo menos hablaran español, yo viviría aquí feliz de la vida. Pero imagínate que aquí... Miren qué bonito. 1.200 millones de chinos, No me los imagino. Oigan, pues desde este lugar espectacular nos despedimos. Esto es el centro financiero de Shanghái. Y de verdad, cuando vengan, no dejen de visitarlo porque está increíble. ¿Verdad, mi Philip? Sí, de las ciudades más importantes, más cuidadas, más bonitas. Pero además, también tiene sus zonas tradicionales y típicas, con sus mercados, obviamente, de artesanías y todo esto, mi George, que se acostumbra en cualquier ciudad. Pero aquí llama mucho la atención porque pues es una de las ciudades consideradas más futuristas. Que de hecho, todos los edificios te dan esa impresión. Mira, por ejemplo, aquel que tiene los dos platillos voladores esos, ¿no? O sea, son ciudades realmente muy, muy futuristas que no te imaginas que a 10 minutos de aquí te encuentres un mercado típico, tradicional, de artesanías, con comida tradicional, aparte de todo. Entonces, realmente vale la pena porque conjuga estas dos partes de la China antigua. Porque, por ejemplo, hay un jardín que de hecho ahora está en reparación, el jardín Yuyuan, se llama, que... ¿Ese jardín? ¿Ya lo cortaste o qué? ¡Ay, no! Pero ya ese lo vamos a presentar en otro video. ¡Ya no, nos vamos! Pues yo les iba a platicar que ese jardín, por ejemplo, es del año 1500.
Ah, y esto, este. Ah, no, pues ven a la modernidad. Ah. Entonces, pues está combinado. No, pues hay que considerarlo para la próxima. Pues ya nos vamos, muchísimas gracias. Esto fue En Shock desde Shanghai. Bye bye. Ay, esto está moviendo. Ay, Dios, creo que está temblando. Ay, sí. Ve cómo se está moviendo. Sí, está temblando. Oigan, yo creo que tembló ahorita que estamos haciendo estos desfiguros porque esto se movió horrible. Se sigue moviendo. Todavía se mueve, sí. Se sigue moviendo. Miren, voy temblando. A poner esto en el piso para ver si siente. Está temblando. No, ya no, ¿verdad?